Este año nuestra universidad se unió al simulacro de sismo 2018, organizado por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, con la activación de alarmas institucionales. El simulacro de evacuación por sismo que se realizó en la Universidad Técnica Particular de Loja fue en adhesión a lo dispuesto por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, de manera de mantener a la población del Cantón Loja preparada ante estos posibles eventos adversos. Se desarrolló en la universidad con normalidad a partir de las 10:30 de la mañana hasta las 12 del día. En el mismo tuvimos la simulación de 11 personas heridas, los cuales fueron trasladados por las brigadas de emergencia de la universidad al punto de encuentro de concentración de víctimas, y posterior a esto el equipo del Ministerio de Salud Pública y de bomberos se hicieron cargo de la situación. Personal docente, administrativo y estudiantes, guiados por 24 brigadistas, evacuaron hacia los 5 puntos de encuentro que comprende el campus universitario. Este simulacro nos sirvió como para tener una idea de cuando suceda realmente y actuar de manera más inteligente y no por emoción. Claro que sí nos sorprendió a todos por el sonido de las alarmas que nos mostraban, pero fue ameno porque así pudimos ver y saber qué pasos debemos realizar cuando nos toque un verdadero sismo o terremoto, etcétera, que suceda en la universidad.